concluye sin acuerdos la tercera ronda de negociaciones no oficiales entre Marruecos y el Frente Polisario. Argelia y Mauritania sirvieron de acompañantes. Las posiciones se mantienen. Sin embargo, por primera vez desde 1975, Marruecos accede a dialogar sobre la propuesta saharaui de hacer un referendo en la zona. Nuestra cadena hermana Al Jazeera con el siguiente reporte. En los suburbios orientales de Nueva York, lejos de las luces de la diplomacia, Naciones Unidas reunió a Marruecos y el Frente Polisario. Se trata del tercer encuentro para buscar una salida al conflicto del Sáhara Occidental, que lleva más de 30 años. Durante dos días, las delegaciones discutieron con hermetismo. Las discrepancias se mantienen. Marruecos intenta aplicar un plan de autonomía para los habitantes del Sáhara Occidental. El Frente Polisario propone hacer un referéndum público para decidir la separación del Sáhara Occidental. Marruecos y el Frente Polisario llevaron a cabo amplias y francas discusiones, manteniendo cada bando su rechazo a la propuesta del otro como base para futuras negociaciones. Efectivamente, las conversaciones terminaron sin lograr avance alguno que sea palpable. Lo que considero es que por primera vez la delegación marroquí acepta discutir la propuesta saharaui. Para nosotros, esto significa que la autonomía ya dejó de ser su única propuesta, puesto que la propuesta saharaui indica como posible solución un referéndum, en el cual decidirán si quieren la independencia, integrarse a Marruecos o la autonomía bajo soberanía marroquí. La delegación marroquí expresó su deseo de continuar con las discusiones, pero dentro de un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, excluyendo el referéndum propuesto por el Frente Polisario. El Consejo de Seguridad no menciona para nada la palabra referéndum desde el año 2004. El Consejo de Seguridad no menciona plan alguno relacionado con la organización de un referéndum. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, después que Marruecos presentó su propuesta, no hablan de un mecanismo referendario. La próxima reunión será en diciembre.